Estamos desarrollando cosas que habíamos planeado ya desde marzo, teniendo en cuenta tres escenarios: un escenario leve, un escenario intermedio, un escenario de gravedad, un escenario 3, y vamos desarrollando acorde, van aumentando el número de casos en la provincia, el número de casos que vamos registrando en el hospital, y una de esas cosas programadas que teníamos son la carpa del SAMEC, por ejemplo, que está afuera, y esta carpa donde estamos nosotros ahora. ¿Cuántas camas aproximadamente tenemos en cobertura en todas las carpas? Bueno, acá en la carpa del SAMEC es una carpa de paso, de triage, de evaluación de pacientes. Esa no la podemos contar como internación ni como carpa de estado, ¿sí? Acá en este lugar tenemos una capacidad de 50 camas, en esta carpa, de 50 camas, 25 varones, 25 mujeres, cada cama con su toma de oxígeno, y que está, es una estación, de paso te lo aclaro, a la población en realidad es una estación de cribado. Acá llegan ambulancias derivadas por el 911, derivadas del domicilio o por otras instituciones, a esta carpa. Acá el paciente está unas 6, 7 horas como mucho, y de acá se decide o la entrada al hospital o la derivación a terapia de la uña tibia, del Papa Francisco, del Milagro. Doctor, se hablaba de 150 camas que se iban a instalar en el Hospital San Bernardo. ¿Sí? ¿Las otras carpas dónde se instalarían? No, la otra son 150 camas porque tenemos sala COVID-1 y sala COVID-2, que están para aquel lado, están dentro de la estructura del hospital, no en carpas, que ahí tenemos una sala de COVID-1, tenemos 35 camas, en COVID-2 otra 35 camas, que ahora se le puso oxígeno central, que se estaban con tubos. Desde hoy ya está empezando a funcionar con un oxígeno central, cada cama con su boca de oxígeno, digamos, y ya no debemos necesitar esos tubos, más estas 50 camas y más una carpa que falta al lado, que por ahí ya sí suman más todavía de 120 camas en total, ¿no? Claro. Esa carpa de al lado va a tener una capacidad de no más de 20 camas. Doctor, más de 7 horas entonces no puede permanecer el paciente en la carpa, se decide dónde va a ser trasladado. Claro, eso es lo ideal, eso es un escenario ideal. ¿Puede pasar que esté más horas? Sí, seguro, puede pasar que esté más horas. Lo ideal es que no. ¿A partir de cuándo va a estar operativa esta carpa para 50 camas? Y calculo que en unos 10 días como mucho. Nos falta la instalación eléctrica, que ya creo que ya están algunas cosas puestas, y nos falta el tanque de oxígeno, y bueno, armar las camas, ponerle la ropa de cama, esas cosas. Yo calculo que 10 días. ¿Cuántos internados tenemos al día de hoy en el Hospital San Bernardo por COVID? Uy, eso varía todos los días. Yo calculo que unos 70 o 90 internados por ahí. ¿Colapsó el hospital o todavía tienen camas? No, tenemos camas. Como es tan variable, este fin de semana que hubo feriados largos, en semanas donde hay feriados largos, sí se satura el hospital y colapsa es una forma de decir, digamos, se satura el hospital. Luego durante la semana se va reacomodando de nuevo y llegamos a un jueves, viernes con bastante disponibilidad, pero el fin de semana nuevamente, como antes estábamos en una etapa donde toda la gente salía, eso nos perjudicaba, digamos, en cierta manera, porque había mucha gente circulando y había mucha demanda. Ahora yo creo que con la vuelta a fase 1, para nosotros, hospital, no hablo de la parte económica ni nada, sino para nosotros, Hospital San Bernardo, y para los hospitales en general, es algo que nos súper beneficia porque nos permite darnos oxígeno para reestructurarnos y disminuye mucho la demanda, ¿no? Doctor, en un peor escenario, ¿qué puede pasar? ¿Cómo se puede llegar a aplicar justamente para poder conseguir camas? Los salteños podrán conseguir esto. Y eso es algo, yo no tengo toda la información, es algo que no te puedo contestar de 100%. Sí te puedo decir qué podemos hacer nosotros. Nosotros, aparte de esta carpa que te dije recién de al lado, que serían 20 camas, que son para pacientes COVID. Esto es COVID, ¿no? Carpas COVID. La otra también es una carpa COVID. Tenemos una segunda parte, que es una carpa, que es una continuación de la sala de clínica médica, que es para pacientes no COVID, que esa carpa no tiene oxígeno, por ejemplo. Sí tiene las demás enseres que necesita un paciente, pero no tiene oxígeno, que es para ir evacuando en caso de necesidad a los pacientes que necesiten internación dentro del hospital y pasando a esa carpa los pacientes no COVID en caso de necesidad. Y otra tercera etapa, en donde espero que no lleguemos a eso, de poner otra carpa más detrás, en el estacionamiento, detrás de la sala de traumatología, también para no COVID, ¿no? Para COVID tenemos esto y la carpa que falta al lado. La empresa prestadora de oxígeno, ¿tiene planta en Salta? ¿Lo traen desde Tucumán? ¿En su momento lo van a
hacer aquí como para que no haya esa variante de oxígeno? La verdad es que desconozco dónde tiene planta la empresa, pero nosotros esta carpa va a estar provista por un tanque de oxígeno que nos van a instalar acá, o sea que no tendríamos problemas. Los tubos de oxígeno creo que los traen de Güemes, sí, pero esos son los tubos, ¿no?